Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola, hola mis chicos y chicas de Sagitario, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Muchas gracias por estar acá, como siempre. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Bien, me he dado cuenta que gran parte de la gente que mira mis videos todavía no se suscribe al canal, como te estoy mostrando aquí en la pantalla. Así que te voy a pedir que por favor, si te gustaría apoyar a mi canal para yo poder seguir haciendo este contenido de forma gratuita para YouTube, que te suscribas, por favor. También cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores voy a estar haciendo un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita. Bien, así que ahí dele a suscribir al canal. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Eres para mí, de Julieta Venegas, y Loco, de Enrique Iglesias. Bien, vamos a entrar a mirar. Lo primero que pude notar aquí, en la energía de tu persona especial, que hay dos reinas, ¿no? Las dos reinas están al reverso, una reina de pentáculos y una reina de espadas. Esto me indica hay dos personas en su vida. Ojo, una de ellas tiene una energía muy manipuladora con la reina de espadas. Bien. Todo esto va manifestándole conflictos internos a tu persona. Quizá el tener que elegir entre dos personas. También tu persona tiene el rey de bastos al reverso. La mira a ustedes dos desde lejos. Quizá hay cosas que no se quiere hacer cargo. Vamos a mirar un poco más de qué se trata. Esta es una mirada absolutamente general y muy básica, ¿no? Ya vamos a entrar a profundizar en esto. Y hay algo que le genera frustración con este 7 de pentáculos al reverso. Bien. Ojo, acá está la carta de la decepción y está como al corazón de la lectura, ¿no? Vemos que está al medio. Dice, hay alguien aquí que está ocupando una máscara falsa en la relación. Por lo tanto, tenemos que sacar esta máscara, ya sea de ti o sea de esta persona, posiblemente de esta persona con el tipo de energía que estamos teniendo aquí, ¿o no? Acá con la carta de la espada y la rosa, hablar con claridad. Revelación, ¿ok? Protección desde la verdad, desde la honestidad, ¿no? Es momento de sanar ciertos asuntos familiares para tu persona, como para ti, por ejemplo. Si tu persona es un hombre, por ejemplo, que está casado y se está separando, hay varios problemas familiares que tienen que trabajar antes de poder acercarse a ti, reina de pentáculos, si es que ese es tu caso. Bien. Vamos aplicándolo según nos resuene. Recuerda que no necesariamente toda la lectura va a resonar contigo. Bien, ojo con eso. Acá hay nuevo amor, o este puede ser un nuevo amor para ti. Pero ojo, porque siento que la persona con la que estás lidiando tiene mucho este sentido de decepción, donde ocupa máscaras también. Y puede llegar a ser un poco narcisista y desbalanceado emocionalmente. Tú, querido Sagitario, muy conectado o conectada intuitivamente, te gustaría quizás acercarte a esta persona, pero sientes que hay algo que hay que venir a cortar porque esta persona te puede estar desequilibrando bastante emocionalmente, ¿no? Es como que nos estamos dando cuenta de las máscaras, de la decepción, de este paradigma de ser narciso y el empático, ¿no? Entonces ahora comenzamos a cuidar nuestra energía con la papisa que está aquí. Y comenzamos a cortar las cosas que ya no nos sirven con el caballero de espadas, ¿no? Esta también es como una carta de la defensa. Defiendo mi territorio, defiendo mi espacio personal. Con la rueda de la fortuna, cambios que aparentan ser poco favorables. No sé, por ejemplo, la separación de esta persona, que es un poco tóxica, por ejemplo. La separación de esta persona aparentemente puede ser algo negativo o aparenta ser algo negativo al principio. Sin embargo, la rueda de la fortuna siempre va a estar velando por nuestro mayor bien, ¿ok? Con la energía del 8 de bastos como resultado está al reverso, por lo tanto aquí hay energía estancada, energía que se está moviendo muy lento o está muy difícil, muy compleja la situación. Vamos a mirar qué más nos pueden decir acerca de tu persona especial. La verdad es que esta es una lectura difícil, Sagitario, así que espero que esto te pueda estar sirviendo de una u otra forma, dándote alguna especie de claridad, ¿ok? Me dicen mentiras.
Ahí, ¿dónde pueden estar las máscaras? Aquí hay mentiras, ¿no? Ay, a ver, a ver. Sí, ok, ahora nos aparecen todas las cartas de espadas. Tu persona tiene el miedo al abandono, entonces es que está con dos personas en este momento contigo y con alguien más, o por ahí hay alguien merodeando en su vida, solamente si es que esto tú lo reconoces así. Si es que no, puede ser que no sea tu lectura, Sagitario, ¿ok? Y eso está bien también. Tiene miedo al abandono, por lo tanto es una persona que no quiere perder ni pan ni pedazo. Lo quiere todo, ¿no? Ok, vamos a mirar un poco más para que me den una idea general. Ok, ahora está la emperatriz, o sea, acá hay tres reinas. Esta es la persona un poquito picaflor, ¿no? Va y viene de tu vida con el caballero de bastos. Generalmente los signos de fuego suelen ser súper atractivos, pero les cuesta, aquí especialmente a este caballero de bastos, comprometerse. ¿Bien? Creo que tiene el miedo tu persona a sufrir por amor. Quizá anteriormente ha sufrido por amor y ha desarrollado este mecanismo de defensa, esta máscara en particular. Y le da miedo. Siento que le da miedo ir hacia ti y eso es lo que le detiene. Ojo, que tampoco, hasta ahora no hemos visto ninguna carta de copas por parte de tu persona especial. ¿Ok? Entonces, esto puede ser una energía muy narcisa. Sí, y manipuladora, mecanismos de autosabotaje. Cuando está el 5 de espadas y el 7 de espadas, especialmente al lado de la misma lectura, generalmente me dicen, esta es una persona que vela por sus propios intereses. Recurre a esta especie de mecanismos de autosabotaje, te dice una cosa, hace otra. Termina siendo muy narcisista y manipulador. ¿Por qué? Porque está muy desconectado de sus emociones, ¿no? Una persona conectada con sus emociones, que sabe quién es, sabe lo que quiere, no necesita recurrir a estos mecanismos, ¿no? De hacer que te sientas tú mal contigo misma o mintiendo o yendo por detrás. ¿Por qué? Porque una persona que está realmente segura de sí misma, segura de quién es, no necesita apagar la luz del otro, por ejemplo, para sentirse bien consigo mismo. Vamos a mirar un poco más tu energía. Vamos a avanzar un poquitito más rápido, ¿no? Tú ya te estás dando cuenta de esta decepción, te estás dando cuenta de que ya no te sirve. Tú quieres más estabilidad que esto, que lo que te puede ofrecer esta persona. Con la carta del mundo puede ser que estén a distancia y tú has pensado, por ejemplo, en viajar para ir a verlos. Pero al mismo tiempo te dan duda la actitud de esta persona, ¿no? Y eso te retiene para tomar la acción de ir a verlo. Pero sin embargo, con el As de Copas seguimos viendo la intención de querer ofrecer algo porque esta persona, de una forma u otra, que sea difícil, te hace feliz, ¿no? Como tu deseo hecho realidad con este 9 de Copas. ¿Te gustaría trabajar en conjunto, salir victorioso con esta persona? También, ojo, acá ya tenemos otra reina de bastos. Entonces, más allá de que esta persona esté con otras mujeres u otro hombre, da lo mismo el género, lo que va mostrando principalmente es que tu persona tiene muchas energías, ¿bien? Trabajo, familia, etcétera, que le van afectando también. Pero siento que este es un recurso tuyo. Entonces tú ya no sabes tampoco si comprometerte de lleno con esta persona o irte o entregarte en otra parte. Bien, ya nos estamos comenzando a preguntar, bueno, ¿este mi ego o qué? ¿Desde dónde está viniendo estos sentimientos por esta persona? Vamos a mirar rápidamente cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Es una lectura compleja, pero al mismo tiempo su signo de advertencia. Porque si es que tú intuitivamente, Sagitario, tú ya estás sintiendo que aquí esta persona tiene algo raro, esta es la lectura que te viene a decir, ok, Sagitario, aquí hay algo raro. Detengámonos a mirar, observar de qué se trata, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Puedes estar lidiando con un Géminis, un Acuario, un Escorpio, Escorpio nuevamente, Escorpio nuevamente, o un Virgo, ¿bien? Ojo, ninguno de estos signos, como siempre, es limitante. Si es que el signo que tú estás buscando no aparece, no significa que la lectura no sea para ti, tómalo como vaya resonando. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión y luego vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos o respuestas a la pregunta que tiene Sagitario ahora en su mente? Bien, acá te recomiendan dejar ir. También te dicen espera. Hay gente que te puede ayudar. Comunícate claramente.
toma acción, vamos a interpretar esto, no nos vamos a quedar aquí. Y cambios felices, ¿no? Siento que tiene que ver con comunicarte claro contigo mismo, hablarte a ti mismo desde tu intuición y preguntarte, bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente aquí, no? Porque acá me dicen un unlikely y let go. Y cuando dicen unlikely y let go, eso significa, bueno, lo más posible es que no pase. Y let go significa deja ir. Entonces, estas cartas nos están diciendo, ok, Sagitario, acá tenemos que reevaluar dónde estamos entregando nuestra energía. Y si estás una persona que realmente viene a servir a nuestro propósito mayor, o ya será hora de dejarlo ir. Esa conclusión la tiene que llegar cada persona ahí en su casa, tiene que llegar a las conclusiones que tiene que llegar. Lo que estamos haciendo acá es darte un poquitito de claridad, quizá buscar darte consejo, y si es que esto te sirve, maravilloso, si es que no te sirve, dejamos pasar la lectura, ¿ok? Todo en orden, no pasa nada. Puede ser que esto sea para un grupo muy específico de Sagitario, que así lo siento. Bien, porque hay un grado de toxicidad bastante importante con la persona que estamos teniendo y nuestra propia toxicidad en quedarnos en una situación que no nos está sirviendo. Entonces, cuando tú tomas acción, te comunicas claramente, dejas ir lo que tienes que dejar ir, y si necesitas ayuda de otra persona, tómala. Ahí hay cambios muy importantes y muy buenos para ti. Ok, vamos a mirar. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial? Recordemos que el resultado de la lectura fue el 8 de bastos. Al reverso, energía bastante estancada. ¿Bien? De seguro tu persona es bastante atractiva. Aparentemente es una persona bastante atractiva. Pero son como banderitas rojas, ¿no? El rey de copas al reverso. El 9 de pentáculos. La carta de la fuerza. Y el 6 de pentáculos. Yo siento que tu persona lo que quiere es la soltería. Más allá de decirte, oye, esta persona es mala persona, no, nadie es realmente mala persona. No, no creo en eso. Pero siento que tu persona necesita estar solo. Necesita estar sola. Y necesita hacer lo suyo, por ejemplo. Nada. Ojo aquí, tiene la carta del ermitaño al reverso. Se siente solo también con el hombre colgado. Está intentando ganar otra perspectiva de su vida. No lo vemos directamente tomando acción aquí, porque obviamente está trabajando en sí mismo. Ojo con esa energía. Tiene mucho desbalance emocional. Eso es lo que necesita trabajar primero. Está trabajando un poco más en su independencia, en trabajar su ego, en dejar ir el pasado, por ejemplo. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales, que nos pueden ir recomendando para Sagitario con esta persona. Recuerden siempre, la decisión última depende de ustedes, ¿ok? No depende del tarot decirte lo que tienes o no tienes que hacer. Bien, depende de ustedes. Le dice, dale un chance, sin embargo. Ok. Ok. ¿Tú realmente amas a esta persona? ¿Quieres una oportunidad con esta persona? ¿Bien? Entonces para ti vale la pena hacer esto y tú le quieres dar un chance a esta relación. ¿Bien? De ser así, te piden, y si quieres intentarlo, te piden tener conversaciones honestas desde el corazón. ¿Bien? Expreso lo que siento, pero por sobre todas las cosas me sigo amando a mí primero, antes de que la situación de esta persona o la forma de esta persona me siga afectando. Yo sé que es una lectura un poco extraña para mí, pero espero que te pueda ayudar de una u otra forma a tener un poco más de claridad. Sagitario, para mí esta lectura está muy difícil de interpretar, muy compleja. No me hace mucho sentido esta historia en mi cabeza, pero bueno, cada uno con su teleserie, ¿no? todo en orden, no pasa nada. Solamente que recuerda amarte a ti mismo primero, dicen las cartas también. Conéctate con tu intuición te está guiando. Acá te intentamos dar un poquitito de consejo.
Pero todo el resto depende de ti. Si es que esto realmente te sirve, realmente te resuena, cuestiónalo todo, cuestiónamelo todo, cuestiónale todo al tarot, cuestionémoslo todo a nosotros mismos también, para conectarnos o permitirnos conectarnos con nuestro verdadero ser, con nuestro yo superior, con nuestro amor incondicional y el respeto propio por sobre todas las cosas, ¿ok? Acá te dice, tu respeto propio te ayuda o te hace más atractivo románticamente. Y espero que eso te llegue de una u otra forma. Trabajar en tu amor y tu respeto propio es importante también, ¿ok? Te va a ayudar. Muchísimas gracias, Sagitario, por estar acá. Espero que esta lectura de una u otra forma haya resonado contigo. Nos vamos a ver la próxima semana con una nueva lectura. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.